Tenemos que abrir con información urgente vinculada a la economía, a tu bolsillo, y finalmente se llegó. Lo esquivaron, lo esquivaron durante unos cuantos meses, un centavo arriba, un centavo abajo, pero finalmente hoy el tipo de cambio informal, el que para el gobierno es marginal, el blue, el de las expectativas del mercado, tocó los 400 pesos. 400 pesos es un valor histórico, nunca se había alcanzado ese valor, en algún momento osciló con estar muy cerquita. Pero siempre daba una marcha atrás. Y finalmente, con esta escala pausada, pero escala al fin, subió un nuevo peldaño. El precio del dólar subió un nuevo escalón. Esto es sumamente peligroso, ¿eh? Y quiero decirte que, más allá de lo que podemos hacer como análisis económico, es peligroso para lo que es el manejo de las expectativas. Porque no se da en cualquier contexto. Este tipo de cambio se está dando en un momento en el que el gobierno desplegó toda la artillería pesada. El Ministerio de Economía acaba de sacar una resolución que beneficia a un grupo bastante más grande que las temporadas anteriores con este cambio de tipo de cambio diferencial que se denominó en su momento dólar soja y que hoy deberíamos denominar tipo de cambio diferencial por 45 días. En ese contexto en donde se supone que empresarios que pueden liquidar dólares, que pueden aportar dólares a la economía, lo harán a un tipo de cambio diferencial a 300 y no a 213, 215, que es el mayorista, ese incentivo para liquidar divisas no alcanza, no alcanzó para contener la expectativa. Entonces, lo único que nos queda pensar es cuáles son el resto de las herramientas que tendrá el Ministerio de Economía para frenar esto. Porque más allá de que a los ojos de la Casa Rosada sea un tipo de cambio marginal, te fija expectativa. Ayer lo analizábamos con economistas, esa remarcación de por si las dudas. Se da única y exclusivamente porque también hay una sensación de devaluación latente que no se da. Ese fantasma que siempre llega en un año electoral, porque lógicamente siempre hay mayor demanda de divisas en un mercado que lo único que mira como, como pantalla para poder defenderse de la inflación y de cualquier movimiento político es el dólar. No hay otra alternativa como en otros países. Entonces, esta estrategia de dolarizarse, estrategia defensiva que tienen los argentinos, siempre se da o siempre se acentúa con mayor tenor en un año electoral. Ahora bien, todavía no están definidas ni siquiera las candidaturas en una campaña electoral que recién empieza a definirse. Y ya tenés este tipo de cambio. Que sí, podemos analizar la brecha, que es justo analizarlo. ¿eh? No es la peor brecha que hemos tenido en la historia de los argentinos. Recientemente hemos tenido una diferencia entre tipo de cambio oficial y paralelo mayor. Hoy la tenés en 87%. Ahora, no es normal. No es normal vivir con precios de una economía tan disímil. Vos mañana tenés que pactar el precio de compra-venta de, de un inmueble o también de un alquiler y muchos te lo van a pactar a tipo de cambio informal, pero tu sueldo no se mueve a esa velocidad. Y por otro lado, ¿a dónde va a estacionarse la Ferrari del dólar? Digo la Ferrari porque hoy está pagada, pero tiene una velocidad latente muy grande. En cualquier momento puede llegar a cobrar una velocidad que tal vez el velocímetro de hoy quede chico. Y no se sepa hacia dónde hacia dónde termine la velocidad de ese velocímetro que tiene mucho alcance para recorrer. Tipo de cambio multilateral, el gobierno se siente y dice, no estamos atrasados, no hay atraso de tipo de cambio. Puede ser un análisis. Ahora bien, evidentemente hay un mercado que convalida un precio que no es el de 2.15. Hay un mercado también de empresarios que no convalida el 2.15. Basta con mirar lo que pasa también en el mercado financiero, dólar blue, dólar bolsa, llamale como quieras, lejos está de los 2.15 de lo oficial. Insisto sobre esto porque hoy de lo único que se habló en el mercado financiero es cuántos dólares quedan para poder defenderse ante una eventual presión para devaluar. En un mercado en donde, insisto, basta con mirar la historia para saber que eso va a ocurrir, va a haber presión para devaluar. Les pasa a todos los gobiernos cuando se termina un ciclo. Lo que no estoy diciendo es que no vaya a volver el peronismo a gobernar, pero es un ciclo, al menos de este gobierno de la manera en que lo vemos, de este gabinete de la manera en que lo vemos. Esa sensación de fin de ciclo que se da cada vez que hay un año electoral generalmente genera mayor demanda de divisas, con lo cual tampoco podríamos decir que al gobierno esto lo tiene que sorprender. Y aunque en definitiva alguien del otro lado me podrá decir, bueno, pero Marcela, ¿en qué cambia esto? Ayer estaban 3,97, un centavo más, un centavo menos, tenés razón, en la ecuación final es real, pero psicológicamente pesa. ¿eh? Y no lo digo como periodista ni lo dice la gente en la calle, te digo lo que les pesa a los funcionarios cuando tienen... Esta situación, que escala un escalón más, valga la redundancia, que sube un escalón más, que trepa un escalón. Porque es difícil volver, es difícil que perfore para abajo. Yo te lo doy vuelta y te digo, vos tenés un dólar en tu casa, ahora lo vendés más barato, lo vendés a 2.15, lo vendés a 2.20, ¿cuánto vale el dólar? Lo que lograron también es eso, hay una crisis de expectativa con respecto a lo que hay hoy. A un punto que acá definan eh, economistas de toda eh, mirada o sesgo político. Es un programa que lo hemos construido para que eso ocurra. Todo el que quiere viene y se sienta y tiene un reportaje con nosotros y lo preguntamos de todo. Y la pregunta insistente con, con la que yo muchas veces arranco los reportajes con los especialistas, detalla importante también, ¿eh? con mucha experiencia incluso en el campo político, es: bueno, a ver, pero decime, decime, decime hoy cuál es el tipo de cambio en Argentina, el real, ¿eh? porque si este está inflado y no es 400, ¿cuánto tendría que valer el dólar? Hagamos ese ejercicio, juntemos todos los pesos, fijémonos el valor de equilibrio y, y decime, asegúrame cuál es ese valor. No, no lo sé. Nadie se anima a decirte cuánto vale el dólar hoy. Lo que sí aseguran todos es que no vale lo que vale el tipo de cambio mayorista. Más presunción real tiene eso, o cobra como real eso, cuando ves al gobierno en un lanzamiento de una tercera temporada del dólar soja, que ahora vamos a analizar. Cuánto éxito tuvo o no en su segundo día de lanzamiento, o podríamos decir primer día firme después de la publicación de la resolución, cuando vos ves el listado de industrias que están alcanzadas, que ya no es meramente algo escrito para el campo, para el sector sojero, para el trigo. Hablamos ayer incluso del sector textil, que está incluido. Te voy a contar ahora información urgente, caliente, del Banco Central. En el mercado financiero, a un punto que el Banco Central tuvo que salir a comunicar lo que no es eh, trascendente que haga todos los días en un comunicado de prensa. ¿Qué comunica? Que compró hoy la Autoridad Monetaria 332 millones de dólares en el mercado cambiario. Hoy cuenta cuál es el resultado de, podríamos decirlo, el segundo día en que se ha oficializado este tipo de cambio diferencial. En esta jornada de hoy se observó el ingreso de fondos a través del programa de fomento de exportaciones por 573,9 millones de dólares. Es decir, prácticamente se ha quedado con la mitad de lo que ha aportado el sector exportador hoy. Ahora, el punto es que en esta segunda temporada, en esta tercera temporada, segundo día, Logró revertir también lo que ayer era una crítica por todos lados, porque así como hoy se alzó con 332 millones de dólares, ayer solamente pudo acumular dos. Dos millones de dólares. Entonces habrá que ver qué sucede en los próximos días, con una expectativa que, insisto, está puesta en tener tal vez pan para hoy y hambre para mañana, porque en teoría lo que se liquida hoy es lo que se puede también liquidar en unos meses. El Gobierno está tratando de acelerar eso para tener hoy poder de fuego y sortear cualquier situación de crisis cambiaria que pueda presentarse. Como insisto, en un mercado en donde tradicionalmente, históricamente, no hay que asustarse, lo hemos visto los argentinos cada cuatro años, hay de mayor demanda de dólares. ¿Sabes cuál es el problema? La cantidad de reservas que tenés. La cantidad de reservas que no alcanzan, tal vez, para sortear con una cintura un poco más preparada, crisis como las que hemos tenido: crisis de confianza, de expectativa y, por ende, dolarización de carteras. En un mercado en donde no sé qué hay, 13 millones de dólares en los bancos, no sé cuánto hay líquido. Déjame decirte que en esta temporada del dólar soja, la nueva temporada o expectativa de tipo de cambio diferencial, el gobierno apuesta a juntar dólares para poder de alguna manera morigerar estos efectos que se generan en un año electoral. Esto es meramente local. ¿eh? Yo insisto, entiendo que la guerra, que lo que suceda en el exterior está todo bien, pero esto es me, me, mínimamente, te diría, podrá tener una incidencia. Pero esto es muy local. Y en el medio te quiero contar algo que hoy me, me contaban en un banco. Hoy un banquero me decía hay un número que el gobierno tiene, que es la cantidad de divisas que debería recolectar de acá a las elecciones para impedir una devaluación. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere devaluar. Ningún gobierno quiere devaluar. La devaluación es mala palabra para los gobiernos, aunque vengan los liberales y en un ratito vamos a estar hablando con Ramiro Marra que se está acercando ya a nuestro estudio. La realidad es que ¿por qué tiene tanta mala prensa la devaluación? Por los efectos que tiene colaterales en esta economía tal cual la tenés. En algún momento la desarmará, vendrán bárbaro, el litio, poner lo que quieras. Ponele inversiones, pero hoy no lo tenés. Y no lo vas a tener en tres meses. Y probablemente no, no lo tengas en un año. Y mientras tanto, hay que seguir hasta diciembre. Con una inflación que mañana, te aviso, se va a conocer piso del 7 de marzo. Pero no mejora en abril. Porque no podemos abrir, eh, digamos, no podríamos decirte que es una mejora si vos tenés una inflación del 6%. Y abril, la primera quincena, es muy mala. Ahora, yo les quiero mostrar esto y a mis compañeros también. Quiero hacerlos reflexionar sobre algo, ¿no? Porque. Avanza la inflación y, y la realidad es que el tipo de cambio o el dólar te sirve para saber más o menos cómo está esto. Esto que la gente hoy se quiere sacar de encima, no con la velocidad que se ha querido sacar de encima en otros momentos de la historia, déjame remarcarlo, pero esto, en definitiva, es algo que no te asegura que mañana lo que vos podés canjear por esto, lo puedas canjear. El problema es la inflación. El problema es la política, coma. Que genera inflación. Cuando asumió Alberto, no sé si lo tenemos para mostrarlo, y esto no es por hacer política, es simplemente para recordar historia. Hagamos historia de lo que vos vivís. No necesitas que te lo recuerde, pero seguramente es más fácil en el ejercicio que te acuerdes lo que vos podías comprar con esto. Podías comprar 16 dólares. El billete estadounidense que todo el mundo tiene como refugio de valor. Incluso si podías irte de viaje siempre te convenía. Ahorrar en dólares. En algún momento los canjeabas por la moneda del, local de del lugar de destino. Brasil, como sea. El problema es este. Este es el problema. ¿Cuántos podés comprar hoy con este papel que es el de mayor denominación? O sea, ¿cuánto vale el billete de mayor denominación en Argentina? ¿Cuánto vale? Un café... De de la marca esta reconocida también norteamericana, que tiene vasitos de papel. ¿Cuánto vale? Póneme cuánto vale hoy. Con Alberto arrancamos de esta manera, con esta presidencia, con esta expectativa. O sea, no le echemos la culpa a la gente. Así arrancamos. ¿Y así termina? No sabemos. Así termina el día de hoy. Dos dólares y medio. Entonces, la actitud defensiva de la gente... Pasa porque esto no le alcanza, no le alcanza para nada. Se esfuerzan incluso por reunirse con sindicalistas para pactar un nuevo salario mínimo vital y móvil. Cuando se aplica y se instrumenta para la gente, no alcanza para cubrir la canasta básica. Los escucho, compañeros, ¿cómo les van? Buenas ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Atentamente es el dilema de siempre y lo marcabas bien. Lo que podemos llamar la economía real. Y la economía especulativa, con razones, no es que lo estoy criticando, pero. Yo le digo, está en la ilusión obvio, yo ya, financiera. ¿Sabes sí? qué? Ya esto no es especulativo, esto es defensivo. Sí. Nos claro, estamos defendiendo. Claro, yo creo claro. que el que puede bueno. ahorrar en arroz, en polenta, en tomate, claro. con tal de defenderse. Si que... sí, dame claro. papel higiénico, dame cinco, claro. si hay promoción, total, en algún momento lo voy a usar. Ayer fui a comprar dos leches. Yo tomo leche deslactosada porque es la que puedo tomar. Dos leches me alcanza para eso. Claro. ¿Estos dos, dos leches? leches. Esto... Y me dan unas moneditas. Lili, ¿y vos no tenés Vamos y Yo no vos eso no tenés chiquitas. Para mí. Para, para, para mí. Aunque tiene, dos ¿cuánto chicos. te alcanza? no leche? Y te digo otro precio para que veas. Un, en un supermercado reconocido, un kilo de cherries sale bueno, eso. Bueno, por eso también de... se acelera. Está bien, me vas a decir, me... no es fundamental, perdón, no, no, no es fundamental, no. Comp no compres cherry. Pero quiero decir no, bueno. que no importa, vos Querés, a mí me gusta el cherry, no sé, no me hace tan ¿En mal. ¿En qué como momento el otro? pasó no a importa. ser un consumo de lujo Pero, un, un, un alimento? Tomate claro, un tomate cherry. Un tomate cherry es un chico. lujo en Argentina. Eh, Dale. Sí. Pero bueno, a ver, esta situación económica, cuando vos decís Dos la pantas. política, la política, por eso tal clima de guerra en previo en la elección. Porque esta situación hace que el peronismo se enfrente a la peor elección de la historia del regreso a la democracia. Entonces, se acelera todo. Se acelera la interna de la oposición. Se acelera quién puede o no ser candidato. Eh, pero, a ver, pero, Ramón, lo tenemos tenés a más elegir buscando dólares. Tenés toda la razón del mundo. Se acelera todo. Ahora, se acelera todo, pero sin falta de definición. Porque si vos me decís que también, insisto, eh, la reflexión que tenemos esta semana es que cuando vienen los políticos tampoco nos ofrecen detalles de qué van a hacer. Pero no lo Agarran hacer. esto, eh, no van claro. a cambiar el margen. Pero es que... este. El margen de acción es este. ¿Qué ¿Cómo a hace hoy? ¿Cómo, cómo hace.? Masa para lanzarse. No puede lanzarse hoy si está siendo ministro de Economía. Hoy me decía, cuando yo te contaba la frase de, no podés manejar y leer al mismo tiempo. Bueno, sos una cosa sos la otra. Vas a estar buscando dólares para evitar, entre las paz y las generales, que todo se vaya al demonio. Y no te van a poder decir nada. A ver, Cristina recién habla el 25 de mayo. ¿Qué va a pasar hasta el 25 de mayo? Expectativa, operaciones. Pero te voy a, a decir una cosa. El mercado financiero por primera vez no está mirando esto. En el mercado financiero ya están las apuestas. Eh, sobre qué, quién tiene posibilidad de ser presidente. ¿Y no lo dice? quiero decir porque realmente no sé en base a qué se. La reto masa. Gris reta. oscuro, gris claro, digamos. El círculo o sea. rojo cree que es la reta. También el círculo rojo cree que masa se candidatea. Y el círculo rojo cree que la definición de masa como candidato o no se basa en esto: no en la inflación, sino en, ten, en no tener que devaluar esto frente al dólar. Vos sentís tu salario devaluado todos los días, porque cada vez te alcanza para menos, es real. Pero no están mirando tanto el número de inflación. O sea, ya abandonaron la expectativa de que este año no se vaya a 120% de inflación. Ya se acepta que eso, por lo menos, circula en la mayoría de los bancos y en las empresas como una proyección de inflación normal, moderada, como si fuese normal, ¿no? Pero digo, ese es un escenario de una transición prolija. Ahora bien... Me decían hoy, eh, ¿de qué depende que más se candidate de no tener que devaluar frente al dólar? Es decir, de no tener que hacer correr el velocímetro de la Ferrari un poco más. No depende de él, ¿eh? el mercado lo hace. ¿Cómo puede hacer el gobierno para impedir que esto ocurra? Que el mercado le genere una devaluación y no son cinco grupos especuladores. Aunque sí es cierto que hay grupos concentrados que manejan gran parte de la economía. Esto es cuando, cuando la gente no quiere saber más nada con esto y se bueno, pero sale, para sale, una sale pregunta, con mucha velocidad. Bueno, pues es el gobierno. ¿Es el gobierno o es el ministro de Economía? ¿El presidente quiere lo mismo que quiere el ministro de Economía? Entendemos que sí. ¿Qué está haciendo el presidente? Por eso, digamos, ¿quiere o no quiere? La vicepresidenta, porque el círculo rojo que habla con MASA, que habla con delegados de MASA, ¿quién habla con Cristina? Pueden hablar, pero no les va a decir qué? lo que va a hacer. Devaluar no quiere ninguno. No, obviamente no que no, ninguno. porque es una disparada inflacionaria. Pero de eso depende. Si, Mucho mala que tenemos. Si Massa logra torcerle el brazo a la presión que es la presión de escasez de divisas, no devalúa. Si eso ocurre, me dicen, en el mercado financiero esperan. Y los empresarios esperan que se candidate. No sé si con buen éxito pero o no. Pero para, para. Eso no lo sé. Pero no te olvides que Massa puede decir eso y tiene que girar y tiene que esperar el beneplácito de la vicepresidenta. Entonces ahí se ¿Sí? va a, recibir, a decidir en encuestas. Si por ya algo, no tiene? Scioli, Por algo, cuando vos mostraste la, eh, la foto de Cioli ayer en la apertura, todos los operadores de Massa, los operadores de, Masa, los operadores de escribiéndome a mí, mientras que vos hablabas. Uh, mira qué dice Graf. Uy, uh, mira lo que está diciendo. Tan uh, desesperados. lo que, lo están que llaman los políticos? Les pido por favor, eh, bueno, dejen pero... de llamar. Sí. Porque, no, porque nosotros somos una herramienta de comunicación, pero no nos creemos tan importantes como para generar expectativa en la gente. Yo no te voy a convencer a vos de que hay inflación. Basta con que cierres la computadora, apagues el televisor y te vayas al supermercado. Claro, pero, a vos te voy a decir pero, lo que vos, vos vivís en tu casa. Claro. Fíjate dos ejemplos de hoy. Uno, el ministro de Seguridad anunciando que las calles van si gana la oposición y no estoy defendiendo a la oposición ahora después voy a la oposición eh, si gana la oposición va a haber sangre en, eh, y muertos en la calle ah, sí. que yo solamente la locura que puede tener una persona que no se da cuenta de la gravedad de las cosas que estamos pasando mm -hmm. en el otro polo ya empezó el, el, el tema de señalar que en realidad eh, Rodríguez Larreta puede haber pisado un palito con lo que está haciendo con eh, la convergencia de las elecciones, ¿viste? Porque hay una serie, no, no lo voy a entrar a detallar ahora, sí. hay una serie de presupuestos que va a tener que hacer un acuerdo con el gobierno nacional, por la justicia federal, pero ahí quién, sí. ¿quién fue, y la justicia local, ¿me entendés? Entonces. Estas esta es también las cuestiones que alimentan la expectativa. Macri sale y dice este, eh, hay que dinamitar todo. Después se corrigió y dijo, bueno, me, a medio dinamitar. Estamos en manos de unos locos sin carnet, dirías. No, cara. nosotros dijimos que los locos Adams eh, realmente hoy no tendrían sentido porque la gente no se divertiría, te divertís más viendo la realidad que estás experimentando todos los días con quienes conducen el país y se pelean. Vamos, hoy tenemos frases desopilantes para ofrecerte. Del otro lado te pido agarrar pochoclos porque digo cualquier ficción supera la realidad que vivimos hoy en Argentina. Y seguimos, porque los argentinos somos eso, realmente de resiliencia pura. Ahora bien, déjame decirte que quiero volver a esto. Tiene un precio la candidatura o no de Sergio Massa. Tiene un precio, y cuando me refiero a un precio, me refiero al dólar. Insisto, el precio de no devaluar. Eh, el ministro de Economía tiene juventud, tiene buena relación con el empresariado, es conocido, es decir, no hay que construir un candidato, que es lo que empiezan a decir desde muchos lugares. Sí, bueno, pero Pugado de Pedro tiene imagen positiva, pero el problema es el alcance. Los gobernadores a veces los sacás de su territorio y tristemente no los conoce nadie. Tristemente, porque la verdad sería prudente o sería menester que todos pudiéramos conocerlos, pero a veces dan tan poco reportaje o tienen tan poco perfil mediático que salen de su territorio e, insisto, la gente no los conoce. ¿Cómo pensar que los van a votar? Y ahí es donde empiezan, bueno, pero si lo apoya Cristina, eso se empieza a alabar, ¿viste? El tema del apoyo, ¿no? Porque no, se, no, llega, no llegue digamos, a tener injerencia, sino que tal, tal vez no sea solamente la garantía de Cristina diciendo este es mi candidato como para no, ganar una para elección. No creo que va. Para transferirlo. Bueno. Que no haya una transferencia directa. <laughs> Ahora bien, déjame decirte, ¿por qué decía lo del precio, por qué decía lo del número? Me decían hoy en el mercado financiero, son 5.000 millones de dólares los que se necesitan. 5.000 millones de dólares para frenar una hecatombe, una hecatombe cambiaria. 5.000 millones de dólares para instrumentar el, pan, el plan aguantar, el plan no devaluar y llegar, no a las paso, eh, estoy insistiendo en las fechas, a octubre sin una devaluación. Así como lo ves, en, en tu casa no vas a ver otra cosa más que esta locura de todos los días, de tener 15 tipos de cambio, de que vos sabés que no podés ir a comprar los dólares al precio que en definitiva ves que vale en el mercado financiero legal. Cepo, Olvídate, no cambia nada. Con 5.000 millones de dólares tendrían ese poder de fuego. Alguien levanta la mano del otro lado y me dice, ah, bueno, pero está el Fondo Monetario que hace todo lo que, en definitiva, le conviene para no quedar peor parado de lo que ya está, el Fondo Monetario a nivel internacional. No es el Fondo Monetario. A mí lo que me dicen es que la expectativa está puesta, obviamente, en el beneplácito que está dando Estados Unidos, en la bendición que nos está dando Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le conviene. Que gane un gobierno, vamos a decirlo, de izquierda, que sea otro país de la región que pierda, quiere algo más de centro-derecha. Entonces, quiere de alguna manera propiciar a que no haya un estallido. Entonces, bueno, no es menor. Digo, la potencia mundial, cuando te sueltan la mano, ya hemos visto lo que ocurre. cinco mil millones de dólares que podrían venir de China. ¿Te acuerdas? ¿Te acordás que te contábamos del SWAP, ese famoso préstamo? Bueno, decís, bueno, ¿pero para qué? ¿De qué sirve? No importa, sirve. Sirve porque en los números le da. Eso es lo que me dicen a mí en el mercado financiero. Yo quiero verlo, que sea así. Y en el mercado financiero creen que si ese dinero llega, entonces más así se va a candidatear. Y ojo, porque la verdad es que tampoco es que la oposición pareciera muy holgadita de números. Está todo por verse. Hay que ver qué sucede. Yo te pregunto, Ramón, ¿qué pasa con los gobernadores peronistas? Fíjate que hoy estaba la, la foto de Scioli con Perotti, con Bordet. Los gobernadores están esperando acá a ver cómo se ordena. ¿De quién depende? Vuelvo a plantear esto. Lo que están diciendo a todos es, esto se ordena con tres personas, que por ahora está difícil. Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa. Tenés a Mansur, que el 14 de mayo va a ganar Tucumán y va a venir con un espaldarazo distinto. Capitanich, que quiere ser, Quintela que había levantado la cabeza y en cuanto la levantó empezaron a hurgar un poco en la Rioja y se le complicó. Y otra vez es que quiere hacer esa vía alternativa, Urtubé, que empezó a pegar algunos carteles en la Ciudad de Buenos Aires, porque si no, si no pegás carteles en la ciudad no te mira nadie. Ese este, este porteñismo que tenemos los medios que estamos acá y hablamos de lo que pasa acá. Eh, y a la espera de qué decide Cristina, Massa, Alberto Fernández. Si no se ordena arriba, el resto, vos fíjate, 22 gobernadores desdoblan elecciones. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar pegado a lo que pueda pasar en la Nacional de Octubre. Me gustaría si podemos poner eh, detrás la frase de Cristina de hoy. Porque Linda frase, ¿eh? fue una frase con los gremialistas, uh -huh. insisto, es eh, para analizar, porque en definitiva, gremialistas, ojo, atención, las bases están calientes. Para, yo te di uno de mil y ¿Eh? tenés uno de cien. No, es que ya se devaluó eso? en el momento en el que me lo digas. A mí me debe mil, no cien, ¿eh? Ahora no te voy a contar porque te he puesto. <laughs> ¿Alguien? ¿alguien hace algo con esto? <risa> <risa> yo pregunto, si es ¿alguien intentó ir a comprar algo a caramelos, Marcel? se dieron cuenta? ¿En qué momento descabellado? la, la de números. No, ni un paquete <laughs> no. de chicles, no, Rami, ni un paquete de chicles. No comprar 120. Para, para caramelos sí. nos reímos para son no cinco caramelos no. de miel. No, Hicimos eso? un ejercicio y se los voy a contar la ahora, en un instante nada más sobre 120. esto. Pero me quiero dar vuelta porque quiero discutir con ustedes esta frase de hoy. Con Ramón sí, sí. y Carlos. Lo que están pensando, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden, dijo Cristina. ¿Qué, qué significa? Triunfó. Entonces ver, el fervor nadie puede esperar de que la cámara de la militancia... Se Macri se retiró, no se retiró. No, que no seas candidato no significa... A ver, lo que está diciendo la vicepresidenta es cuando haya que ordenar esto, que tiene que ser ahora, en un mes, en dos meses, si querés, te doy límite hasta, hasta el sábado 24 de junio, que cumplen Messi, Fangio, eh, Riquelme, y se cierran las listas, vamos a ponerlo así, Mira. para que se entienda, eh, y sábado también. Lo que ah, está diciendo Cristina es voy a estar en el cierre de listas, voy a poner gente, vamos a hablar de esa interna, sea o no sea candidata. Ahora, a mí lo que hoy me decían es: estamos cruzando los dedos para que, bueno, no querés ser presidenta, no seas. Poné tu apellido en la boleta bonaerense y vamos a ver quién ¿No se anima con él. ¿Tú No descontado eso? ¿Eh? ¿Tú estabas descontado que iba? La boleta bonaerense. La verdad, señora. no puedo dar por nada, por descontado. El no, 19 tenés de mayo nos dijo que era Alberto. Tienes razón. Déjame decirte una cosa: ¿no será que Cristina también está analizando.? La vicepresidenta, que es una estratega, no necesita ¿no? ver qué hace eh, la competencia o el contrincante político, por favor que se entienda bien. Pero que existía una comunicación en el espejo con Mauricio Macri, nadie lo puede dudar. Uno hacía uno, el otro hacía el libro, el libro. Los dos al mismo tiempo hablaban con los medios o desaparecían. Yo solamente quiero hacer este ejercicio con ustedes. Hoy o ayer lo estaba leyendo muchas editoriales y muchas críticas y muchas opiniones sobre lo que... El turco así se instaló el fin de semana, que le mandamos un abrazo al turco, sobre el jarrón chino. O sea, ¿Dónde lo ponemos? Si tu, tu, tu hijo, tu, la bendición, la vendiera, la reta, la bendición del pro, le dio la espalda al progenitor, y estoy hablando en términos políticos, por favor que se entienda con respeto, si le dio la espalda, bueno, significa que no hay tanta autoridad, y si no hay tanta autoridad en la política y no jugás... Activamente porque no va a haber ningún rol preponderante, no está en ninguna lista, entonces parcha atrás, señor, jarrón chino, mm. decorado. ¿No será que Cristina tomó nota también de eso? Puede ser. Algunos dicen que yo fue un no error de Macri. estoy de sea? acuerdo con que sean jarrones chinos, porque no es que dónde lo ponemos, son tan activos. Yo creo sí, que bueno, es pero La realidad, yo te hablo de... Bien, de pero no poder pero... desear. Ahora, la realidad no hay que defenderla, hay que conducirla en todo caso. Está bien. Pero me van a decir que no tienen centralidad todavía Macri y Cristina. Sí. Quizás, a ver, a Macri finalmente la reta se paró y dijo, bueno, yo voy a matar al jefe y voy a ser yo el jefe, porque no quiero ser el Alberto. A riesgo de perder la ciudad y que la recuperen los radicales. ¿Qué va a pasar el día, el día después si gana Lustó? El radicalismo saca un, un soplete y hace, todo lo que tengo a Lora Pro lo va, ¿no? lo va a barrer. A ver, el tipo que está laburando y responde a Ritondo, Santilli y demás, ¿qué sabe? Che, mirá que si gana Lusto nos quedamos sin laburo. ¿Por qué entran los, 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 los correligionarios? ¿O es quién increíble. va a entrar? Ustedes están escuchando lo que te cuenta Ramón, por favor. Él lo actúa porque, como los escucha es hablar, gusta, se sí. pone fit to role. Pero <laughs> quiero decirte una cosa: es real. Se los escucha decir eso. Ahora, lo que es totalmente, ya insisto, una afirmación: es una afirmación ya. Es que, ¿te gusta o no la construcción del concepto de casta política que Javier Miley impone acá? Para, para hablar de él y su mirada sobre la realidad. Ahora lo vamos a, a charlar con Ramiro Marra. Si sí es real, que sea casta o no, el sector de la política le habla al sector de la política. Y tiene un programa y un plan para el sector de la política. Ahora, dame la encuesta el día de hoy. Dame la encuesta. Porque nosotros también queremos hacer nuestra propia encuesta. Lo hacíamos el año pasado y lo vamos a empezar a retomar. Porque vemos que la gente tiene muchas ganas de opinar en redes sociales. Te vamos a hacer partícipes de nuestro programa a través de las redes del canal de a24.com. ¿Qué te molesta más? ¿Los piquetes? ¿La inseguridad? ¿No poder comprar dólares? ¿O la guerra constante entre el salario y la inflación? En un ratito nada más vamos a mirar los resultados de la gente, pero por supuesto... Es solamente una pieza. Es una pieza para saber qué de todo esto te molesta más. Ahora que te molesta todo esto, yo estoy segura. Basta con transitar un poco la calle para saber que todo esto molesta y mucho. ¿Escuchaste demasiados programas con, digo, concretos? Eh? Se sientan y dicen, voy a hacer esto, día 2, esto, día 3, esto, día 4, aquello. Con todos estos frentes, alguien te lo reveló porque yo escucho, y ayer insisto, eh, no es por tomársela con nadie en particular. Pero cuando te dicen vamos a crear tantas escuelas, vamos a aumentar los sueldos del personal de seguridad, vamos a comprar más cámaras de seguridad, vamos a instalar botón de pánico en todas las unidades funcionales, vamos a volver a ser competitiva la Argentina, todo bárbaro. Explícame cómo, porque todos estamos de acuerdo en los eslogans, pero decime con qué plata. Porque si estamos ante un fondo monetario que le creemos... A veces le creemos, otras veces no. Pero solo con mirar lo que dicen de nosotros, están diciendo que nos va a ir peor. Ayer se conoció que nos va a ir peor. Hoy salió Cristianina Chorcheva, porque aparte nos tienen que apoyar. ¿Qué van a decir si realmente ellos se, se equivocaron en la cantidad de plata que prestaron y en cómo la prestaron a Argentina en su momento? ¿Qué van a decir? ¿Se van a criticar públicamente? Ya volaron todos los que eran autoridad en su momento. Pero no me importa, eso es quedarme en la política. Yo simplemente digo con qué. Uno quisiera saber de verdad qué caja hay. Y cómo se van a, ma a manejar y a solventar. ¿Divisas, que es la única moneda que no pierde en el tiempo? No hay. Ya te digo, están esperando a ver si rascando el fondo de la olla llegan mil millones de dólares porque con eso se contiene. Pero después hay un día, hay un día después. El día después de mañana. ¿Cómo haces? A cualquiera, ¿eh? no importa el sesgo político, yo quiero escuchar cómo. Quiero mostrarte esto, porque Ramón me decía, y es verdad, disculpen, chicos, que me, se me cayó, es verdad. Sí. La diferencia es un cero. Entonces, con esto no hago nada. ¿Pero qué hago con este? Hola, señor. ¿Qué hago con este? En redes sociales se viralizó un video que no es de la militancia. Pareciera que sí. Podría el gobierno haberlo puesto como, como una situación casi hasta proselitista. De una pareja, gracioso, pero triste. Porque dice, bueno, vamos a hacer el ejercicio de qué podemos comer dos personas con esto. ¿Lo tenemos para mostrarlo, Rami? Cocinando por 100 pesos. Arranca nueva sección. Vamos a usar 150 gramos de polenta, medio tomate porque para uno no alcanzaba, un diente de ajo y medio caldito. Vamos a poner a hervir 600 mililitros de agua, medio caldito, los condimentos que tengas en tu casa, un poquito de sal y pimienta y cuando hierve le mandás la polenta en forma de lluvia Apenas tirás la polenta empezás a revolver hasta que te quede esta textura. Espesa súper rápido, así como está, se va un molde previamente aceitado y mientras enfría hacemos esto. Vas a agarrar el medio tomate, le sacás las semillas y lo vas a cortar en cuadraditos. Y acá nuestra planta de albahaca nos salvó el presupuesto. Agarramos unas hojas y Vuelve la polenta, se desmolda súper fácil. Cortamos bastones y después cuadraditos, como si fuese ñoquis. Ahora en una sartén con un poco de aceite vamos a saltearlo a fuego fuerte hasta que te queden así de doraditos. Una vez que te quedaron, se va la sartén y vuelve. Con un poquitín más de aceite vas a tirar el medio tomate con el diente de ajo y sal. Y esto es lo que va a hacer que nuestros ñoquis de polenta, digámosle de esa manera, queden llenos de sabor. Un poquito de albahaca por encima y así ya quedó listo. No, le alcanza con no pero le ahorró Me no quiero cosa. Que tenía la albahaca tiene que tener el estoqueado de aceite porque, <laughs> claro porque... sí, eso. pensé lo mismo mira eso es como estar en el claro. detalle porque si le metes la compra del aceite no te alcanza no. obvio no, no, pero bueno ponele que, que un vecino también. te prestó sí Ahí Yo, el aceite, digo, rascando el fondo de la olla siempre fuimos Ramiro tan pobres y no nos dimos cuenta nos mintieron nos hicieron no. creer no, no es que somos pobres nosotros como, como ciudadanos. Somos pobres en términos económicos por, por culpa de, de lo que está pasando con nuestra moneda. O sea, nosotros somos un país rico. No solo rico de tierras, como se dice. También tenemos un gran capital humano. Lo que pasa es que el capital humano argentino está mal articulado dentro de lo que es la gestión de, de las cuentas públicas. Y a partir de ahí es que nos terminan empobreciendo. No, porque viste que en un momento yo escucho personas decir, no, porque al argentino le hicieron creer que podía irse de viaje, que podía en algún momento comprarse una casa, que podía vivir de una manera que no puede. Y yo me, me pregunto, digo, ¿o en verdad teníamos esta pobreza estaba escondida detrás de estadísticas y números? No, no, el argentino tiene la, la capacidad. Como en muchas partes del mundo. En la mayor parte del mundo, el mundo se fue desarrollando, la pobreza se fue achicando, cada vez hay menos pobres en el mundo, cada vez hay más posibilidad de viajar. Por eso, cada vez hay más vuelos y hay más aviones en el aire. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que, termina, qué es lo que termina pasando? Que sí, que se mete a alguien en el medio y no deja de articular todo eso. Uh -huh. eh, estábamos hablando de, de lo que se viene, ¿no? Lo que se viene políticamente es complicado, porque, bueno. Evidentemente la oposición está empezando a tirarse entre ellos munición pesada. No pasa algo tampoco demasiado diferente en el oficialismo. ¿Cómo tomaron ustedes la decisión de la reta en la ciudad? Lo tomamos como, como alguien de, de quien viene. O sea, La, la realidad es que sabemos que, que la reta tiene una obsesión, que es un cargo, y no cambiar el rumbo de la Argentina. Nosotros creemos que, que esto fue cambiar las reglas de juego a último momento. No estamos jugando si están bien o mal las reglas, sino cómo lo hizo y por qué lo hizo. Claramente lo hizo porque quería resolver el problema de la interna de, de su propio partido político y posicionándose claramente hacia el radicalismo. O sea, la Reta se quiso posicionar como el candidato a presidente del radicalismo. ¿Vos das por sentado que hay una alianza con Lustó? No hay dudas de eso. No hay ningún otro motivo por el cual pudo haber tomado este, esta decisión. Para mí, ideológica, ideológicamente. prácticamente una pésima decisión. Te pregunto, Pero dice bueno, que cumplió con la ley. Entonces no cumplió con la ley en el 2019 y en el 2021. Es un jefe de gobierno que que ejerce de manera ilegal. Uh -huh. Porque la, 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 ley estaba, la ley estaba desde 2018. ¿Y, ¿Y cuánto los perjudica a ustedes esto? ¿Te perjudica si vos vas a el no, este gobierno? No, nos perjudica porque somos ciudadanos de, de esta ciudad, de este país, e institucionalmente es un golpe. Que un supuesto eh, persona que decía que era republicana y democrática tome esta decisión nos afecta de ese lado. En términos de especulación electoral no lo medimos así. O sea, nosotros jugamos con las reglas que, que, que nos, que nos sí. impongan. O sea, no, no, no venimos acá a imponer reglas. Nos eh, gusta la competencia. Pero a vos te medía más ir pegado a la boleta de mi ley por el conocimiento que tiene, obviamente. No, o sea, la realidad es que nosotros estamos en contra de la, de la, estamos en contra de la lista sábana, si es por ese lado. Pero el tema es que no lo hicieron porque están en contra de la lista sábana, lo hicieron para resolver una interna. Uh -huh. Eso es lo que está mal. Es Bien, pura especulación. Ahora vamos a abordar los temas políticos, porque además tenemos preparado lo que miran los políticos. Eh, no, no miran solamente... de... Las encuestas para enterarse qué te pasa a vos en la calle, sino miran las encuestas para saber cómo están en imagen. Te vamos a contar cuáles son las que ven y las que preocupan. Pero más allá de eso, yo me quiero meter también con algo que nos pasa a todos eh, como consumidores, como sociedad, que es el hartajo. Y el concepto del hartajo a veces hace que desde quienes construyen las noticias haya una espectacularización del factor noticia. Y también hay algo que a mí me, eh, realmente me llama mucho la atención que. Es esa necesidad del argentino por curiosar, O sea, me salgo y me vado de la realidad para meterme en la realidad ajena. Fenómenos como Gran Hermano, que se dan aquí en Argentina, pero también a nivel mundial, demuestran eso. Solo que aquí no es nada nuevo. Digamos, Gran Hermano no, no hizo nada diferente, aunque, insisto, eh, eh, es impecable el producto como tal televisivo, pero no hizo nada diferente a otras ediciones. Más que quizás ser muy astutos en la selección de los personajes. Pero esa cosa. Constante o latente de la curiosidad se mezcla con el hartazgo. Apago la cabeza y me meto en la realidad de un otro. Está con nosotros Gustavo López, que es vicepresidente del Enacom. Eh, bueno, presidente Forja también. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Gracias por la paciencia. Queríamos separar un poco las, las, las conversaciones, pero en definitiva, un poco se chocan. Yo te quiero preguntar a vos, como el especialista y estudioso que sos en la comunicación, ¿cómo está vinculado.? en el comportamiento del consumidor, de la sociedad que consume televisión, medios o redes sociales, el factor hartajo con el meterse en la intimidad de un otro. A ver, si, si el punto de referencia es eh, lo que sucedió la semana pasada, el comentario de Canosa y Laura Di Marco sobre la hija. Acá no la... lo tratamos, ¿sí? no, le damos, no, le, no hablamos de la salud de nadie. Ah, Yo te, te quiero no, no, aclarar no, 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 por ahí. Digo, quienes nos ven no saben de qué estamos hablando. Por eso no sé cuál es el punto de referencia. A ver, los medios de comunicación eh, operan sobre la. Real... Además de describir la realidad desde el punto de vista del periodista o del dueño del medio, también operan sobre la realidad. Cuando vos uh -huh. le preguntas al ciudadano cómo se informa, a partir de cómo se informa. También forma su, su propia opinión. ¿Y cómo se están, cómo se están informando los argentinos según tu mirada hoy? A ver, eh, yo creo. Mira, estoy al lado de Carlos Campolongo, que es este, mira, mira. un profesor en la materia y, y muy especialista en esto. Yo creo que tenemos hoy un periodismo más parecido al del siglo XIX que al del siglo XX. Mm. El siglo XIX, el periodismo era. Eh, Panfletario. Un... Exacto. Era, era la forma de hacer política. No es casualidad que Mitre deja la presidencia de la Nación y se pone un diario, digo, tribuna de doctrina. Lo, lo que hacían eh, en aquel entonces era política panfletaria, como dice Carlos, a través de los medios. En el siglo XX, la sociedad de masas, la necesidad de tener información que no existía en el siglo XIX, la sociedad de masas, la farmacia de turno, eh, digo, todas estas cosas, requirió la profesionalización. Y en algunos países los medios se profesionalizaron de manera tal que eh, la opinión del periodista no podía ser invalidada por los dueños de los medios, al secretario de redacción no los elegía el dueño del capital, sino la propia redacción. Es decir, separar el interés económico de un medio o el interés económico de los socios de un medio con el interés periodístico que es el ciudadano. En el siglo XXI estamos viviendo una pelea en donde los medios son parte de la puja política. Y como parte de la puja política, digo, te venden pescado fresco y te venden pescado podrido. Pero está Depende... instalado, ¿tú te parece que está más instalado el cuestionamiento? Te digo, porque me pasó incluso, hablando de algo que, insisto, acá no hacemos, que es la vida privada de la gente, y, y cómo las alianzas de los negocios, en el mundo de los negocios, en el círculo rojo, los empresarios antes trataban de esquivar estar en una tapa de un diario prestigioso. Y te decía, no, porque si estás ahí después hay que hacer toda una construcción comunicacional. Hoy no se preocupan. Andan un poquito más soldados o relajados, porque creen, ellos, no sé cuánto coincidís vos, que una tapa no voltea a nadie, que lo que hoy es noticia, mañana automáticamente o en apenas 12 horas deja de serlo, porque lo tapa otra noticia de mayor magnitud o quizás de mayor interés. ¿eh? Bueno, no por lo, la gravedad. Lo, lo que pasa es que... Eh... Eh, esta idea de la posverdad también ha venido a modificar el concepto que se tenía. A ver, cuando alguien se sentía ofendido hace 70 años, lo retaba a duelo a otro. ¿Cómo bueno, entonces digo, eso ha cambiado. Por suerte, nadie reta a duelo pero a nadie. sabes que no eche? Si por suerte. Bueno, <laughs> está bien, pero digo, habría que discutir. Ha cambiado, no. Han cambiado los parámetros. Entonces, es cierto que preocupa menos, pero preocupa menos... No porque eh, no siga influenciando en la gente la opinión del medio. Lo que pasa es que la, la instantaneidad, eh, lo, lo digital, hace que, eh, primero, tengamos confundido qué es verdad, qué no, qué pasó, no están, qué no pasó. A veces medio obsesionado, Gustavo, con los medios? ¿Qué, qué? No, escuché, o sea, no es tan obsesionado. Digo, Cristina tenía los medios en contra en 2011 y sacó 54% de los votos porque hizo las cosas bien. Ya tenía la guerra con Clarín. ¿Con 100% sí. de inflación no hay, no hay diálogo universal? No, pero a ver, yo, yo creo que. Yo no estoy obsesionado con los medios. Eh, ¿En qué sentido lo digo? Eh, la libertad de expresión es uno de los elementos esenciales del sistema democrático. Sí. Y a mayor pluralidad y a mayor diversidad, mejor sistema democrático. Sí. Digo, a mayor concentración de medios, a menor pluralidad y diversidad de opiniones, baja la calidad del sistema democrático. Entonces, lo que un Estado, lo que un Estado tiene que hacer cumpliendo con la ley, porque la regulación es a través de la ley, es garantizar la mayor pluralidad y la mayor diversidad posible, porque eso Cuando mejora decís, la calidad de la democracia. Después, ¿Pluralidad qué es sí. para vos? ¿Pluralidad es financiar un, un sistema público de medios? No, pluralidad significa eh, que el Estado tiene que poner herramientas, a veces son jurídicas, a veces son económicas, para multiplicar las diferentes voces, es decir, garantizar. Nosotros tenemos, por un lado, la libertad de expresión sin censura previa. El, el, hoy nadie discute en, la, en, la, en democracia poder censurar el discurso de otro. El tema es cómo accedes a... Eh, exponer tu discurso porque no tenés herramientas económicas. No, y también Entonces... hay una cosa, me parece, sí. perdón Gustavo, que te interrumpa, me da pasión el tema este, porque además creo que en la gran sociedad de la información, como la llama todo el mundo, somos estamos más desinformados que nunca sí, que antes. Porque esto de. La verdad, pero a mí me da la impresión que la otra cuestión tiene que ver con la responsabilidad de la palabra. No Pero, es sinónimo de libertad, digo lo que se me ocurre. Esa es pará, la otra parte. Pará. Por eso yo Pasé hablé desde sociedad, el Estado. Sabias. Y después está desde la ética periodística. Fíjate vos. Vos igual estás le... hablando de medios tradicionales, ¿no? Yo estoy hablando de todo. Y lo ¿en que qué pasa las redes sociales. Lo que pasa es que sí, bueno, no sé. la regulación del Estado solo está sobre los medios tra... sobre está... solo está sobre radio y televisión. No hay regulación en papel. Y no hay ningún tipo de regulación, por lo menos por ahora en la Argentina y en la mayor parte del mundo, en los otros medios digitales. Cuando uno habla de regulación, es garantizar tratados internacionales de derechos humanos, los derechos del niño, niña y adolescente, no poner en riesgo la salud de la población. Digo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la responsabilidad del emisor de no poner en riesgo la salud de la población o no pedir eh, salgan a matar a alguien. Pero yendo, yendo a la, la política, sí. y, y perdón, eh, pero insisto en esto porque es uno de los ejes de debate. Lamentablemente tenemos un país que es pobre. Entonces, siempre estamos con la fricción de, de dónde se recorta. Y está instalándose mucho, cómo están los presupuestos, y si eso no es necesario financiar cierto sector que hoy es público. Llámale aerolíneas, eh, llámale sí. un porcentaje del sistema petrolero, llámale... El nombre que quieras, pero con vos me gustaría charlar fundamentalmente sí. de los medios. Realmente, sí. el gobierno administra el dinero de todos y gran parte de ese dinero lo administra en empresas del Estado. Sí. Sí. ¿Qué hacemos con las empresas de medio del Estado? ¿Son hoy en uno en la urgencia que vive Argentina son necesarias? Si consideras que sí, fundamentalmente por qué, te voy, a si decir, podés, por te voy a decir por qué. Primero. El sistema de medios públicos no tiene que ser del gobierno, sino que tiene que ser del Estado. No pasa, ¿no? No, no. Bueno, y ¿por qué no pasa? Hay que preguntarse por qué. Cuando se sanciona la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía dos cosas: primero, oficialismo y oposición en el directorio, es decir, representantes del ejecutivo y del legislativo, y segundo, la renovación de las autoridades no coincidía. Con las elecciones presidenciales. Esto es, vos tenías un presidente, un signo político, y podías tener un directorio de medios que lo había puesto otro signo político. Esto pasa así en casi todas las partes del mundo, sobre todo en los sistemas europeos. En Europa vos tenés dos sistemas: público estatal o público no estatal, que es la BBC. Entonces, hay una tradición de 100 años. De, o de 70 o de 80, que los medios son públicos, son de la sociedad y se deben reflejar todas las opiniones políticas. Y tienen eso, controles. Y tienen controles, Mucho exacto, control. muchos controles. esa es tengo como una, expectativa. Ver, yo tengo una experiencia, yo fui intelectual con del realidad? Confer claro. en un momento, yo tengo la experiencia, estando en la BBC, el presidente de la BBC se ha interrumpido en la reunión con nosotros porque lo llamaba el primer ministro Tony Blair que le preguntaba si podía ir a un programa de televisión porque él venía de la Unión Europea, de una reunión en Bruselas, y como el domingo había elecciones municipales, el primer ministro preguntaba si al ir al canal no podía interpretarse como una interferencia en las elecciones municipales. Y yo dije, es otro planeta, no otro país, claro. otro planeta, porque hay un respeto. Entonces uno dice, la ¿a qué aspirás? Aspiro a eso, aspiro a eso. ¿Por qué no pasa? Porque la política argentina no lo permite. Yo te pregunto a vos, ¿por qué, ¿por qué Macri abortó ese proceso con un DNU cuando lo único que tenía que esperar era dos años a que se renovaran las autoridades? Estamos terminando una nueva gestión que se supone que tiene una mirada que empatiza Exactamente. con la tuya. Oye, me imagino que con toda tu investigación llevaste y fundamentaste a este gobierno. Exacto. Hay que hacerlo. ¿Y? Hay que hacerlo. Sí. No hay decisión, no te, política. No hay decisión tres, política. tres años y medio no, no te hay, hay dio. No, no hay decisión. decisión? Yo, yo no tengo no honestidad intelectual. Yo conozco a TC. Trabajé en ATC. En el... Contanos tu experiencia. Exacto. Yo no quiero contar la mía, pero contar a tu No, bueno, pero vos la hiciste mucho después. Yo no la hice pero... con ATC, la hice ya, con ATC. 7 Aclaro, ah, estaba... me echaron, ¿eh? Y no esta gestión. Pero no, bueno, no, nunca lo cuento eso, porque como yo digo, no, no, tengo posibilidad él, de buscar trabajo él la siempre. hizo de... en un momento yo yo diría, la glorioso. La, prima, la, gloriosa, la primavera alfonsina. La, 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 la primavera democrática. La primavera democrática. Sí, sí. Yo te digo, yo quisiera, quiero, lo digo y lo declaro, quisiera comparar lo que yo cobraba en ATC y estaba todo el día, ¿eh? todo el día, con lo que son estas indemnizaciones vergonzosas, no voy a hacer nombre, porque no hago, como dice el turco, este, periodismo Y periodismo no, no, Yo no lo puedo creer. Además, los números el contrato es un contrato, la planta permanente, lo, la planta permanente. Ha, hablemos de números, porque ayer contábamos que 30 años de experiencia o, o, o de esfuerzo de un colectivero que lo llevó a decir, ay después de 30 años, por suerte, no, no, me, no me hacen trabajar sí. de noche y en los lugares en donde sé que me van a robar. O sea, ese era su logro, terrible, pero así vive el argentino. Mm. Ganaba 280 mil pesos. ¿De cuánto plato estamos hablando? Con no, vos? te estoy hablando de indemnizaciones de 40 millones de pesos. Pará. Pará. Voy a decirle a Roberto Caballero, la última. Bueno, pero yo, yo pará, iría... Sí, pará, Carlos, si sí, vamos a poner perdón. Yo iría Está bien, está bien. Está la, la mujer. Pero pará, de pero digo. Pará, la no, culpa usted? no es de Caballero, pero no caballero va no. y si a mí me echaste sin. Yo iría sí, al deber ser. No, está bien. Yo iría al deber ser. Los medios públicos, digo, vuelvo a repetir. Está pésimo. Vuelvo a repetir. La libertad de expresión hace a la democracia. A mayor libertad. Mejor calidad de democracia. A mayor pluralidad diversidad, sí. mejor calidad de la democracia. Pero además tiene que ver con la construcción cultural, tiene que ver con los modismos, tiene que ver con el patrimonio cultural. Los medios públicos debe, deben reflejar todo eso. Deben Ahora, reflejar... Pero para, para Gustavo, te hago una pregunta muy concreta. Sí. Cuando. Y acá no es por ponerme sí, ningún. Perdón, porque si vos lo dejás Pará. en sí. los medios privados y en la concentración, bueno, solo van a hablar el... tres. La última pegatina de Andrés el Cuervo Larroque, Secretario de Desarrollo Social, o sea, es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, con su agrupación era Clarín es mafia. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que Clarín es mafia? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. No tiene nada que ver. ver Eso es la punto. opinión política de un sector de la política. Eh, a ver, yo creo en, el, en la existencia del lawfare. Creo que hay una persecución política, no solo en la Argentina, sino en varios países de América Latina, contra eh, los sectores progresistas o los sectores populares, okay. que eso se materializa con un sector de la política, con un sector del poder económico, donde están eh, algunos medios de comunicación. Ahora, esto no tiene que ver ¿Clarín con. Clarín está o no está ahí. ¿Qué? ¿Clarín está ahí? Yo creo que sí, que juega Bien. sus intereses. Vamos a dejar acá, pero calma, esto no espera, espera. tiene que ver. Porque pero está Ramiro no esto esto no Marra acá y le quiero perdón, preguntar también, ¿eh? Pero digo, pero vamos a a ver, Esto no tiene nada no, que, no que ver con lo que estábamos discutiendo. Digo, avanzá, avanzá. Yo lo que estoy discutiendo es, me preguntó sobre los medios públicos. Yo digo, el deber ser de los medios Por eso, públicos eso vos, vos sos titular de Nacom, vos soy crees el que eres parte de esa persecución. Pero una cosa es lo que yo pienso políticamente y otra cosa es a ver, pero vos tenés mi un cargo que es titular. Sí. Con... Pero mi obligación como funcionario es aplicar la ley vigente, no lo que yo opino políticamente. A a nadie, un... Yo nunca voy a perseguir a nadie, no, yo nunca te... voy a perseguir a nadie políticamente. Yo voy a parecer como bueno, chupamedia tuyo porque es, es la ah, segunda vez que te lo digo. Exactamente. Ahora yo no estoy haciendo no, ni no, ni no, nada chicana no, no, ni, ni nada, pero es que el presidente de la nación de aquel momento que querés nombrarlo, vamos, bueno, lo voy a nombrar porque parece que si no. ¿Sí? Fernando de la Rúa, ¿Sí? cuando fue el caos, el estallido de la crisis del 2001, le dieron la orden a él, desmentíme o corregime es así. de que levantase todas las transmisiones en directo que se estaban dando. Y él agarró, presentó la renuncia y me negué. Exactamente. Pero entonces, es? una cosa es: yo pienso políticamente determinadas cosas. Ahora. Como funcionario público, lo primero que hago es respetar la libertad de expresión. Claro. Entonces, Absolutamente. A, a Entonces a... le dije, de ninguna manera esto no lo voy a hacer, mm. de ninguna manera. Bien. Era por como... aplicación del Estado de sitio. Pues, no estamos, lo vamos a hacer. Dame un instante, nada más, porque quiero participar a Ramiro. ¿Y sabes por qué te quiero participar, Ramiro? Más allá de que yo lo hemos charlado muchas veces y, y sé lo que opinas sobre las necesidades urgentes del Estado y qué hacer con el dinero. Eh, tu espacio constantemente. De alguna manera denuncia que los medios están comprados, no sé si por ser pautodependientes o porque hay periodistas que, no sé, te lo pregunto, consideran ustedes que reciben dinero o bueno. no sé qué, pero hablaron incluso, incluso de operaciones, de cosas que dañarían la imagen cruelmente de candidatos como Miley. Entonces yo te pregunto, en tu mirada, ¿vos crees que eso tiene que tener un límite? ¿Tendría que haber una suerte de regulación sobre esos límites? Primero tenemos que aclarar que medios públicos son todos los medios. El problema es cuando los medios públicos. Por la línea de la pauta. Claro, el tema es cuando los medios públicos están atados a la gestión del Estado. Claro. Que eso nosotros ya declaramos que no vamos a permitir que pase. Por eso vamos a privatizar todos los medios públicos que estén en manos del Estado. Y lo digo tanto para el Gobierno Nacional como en, en, en el Gobierno de, de la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene sus, sus propios medios. Ahora bien. Lo que sabemos que en la Argentina que hay un problema con la pauta, sí, por supuesto, que pasa en todos los sectores de la economía. Sí. La economía argentina fue estatizada, de manera directa o de manera indirecta. Cuando hay medios de comunicación que dependen de la pauta estatal, porque el Estado tomó empresas muy grandes y empezó a distribuir pauta ahí, y, y es complicado. Nosotros queremos liberar a los medios. Queremos fomentar que los medios sí, pero sean se libres de yo esa pauta y que, que no sean dependientes de la discrecionalidad política. Está bien lo que decís, pero me parece que él estaba conceptualmente apuntando a otra cosa. Se pueden generar algunas instituciones que renueven la idea de lo público, que no quiere decir partidismo. Yo comparto con vos las críticas que haces absolutamente, porque ningún gobierno lo, salvo la primavera alfonsinista, digamos después, Exacto. este y yo creo que eso hace también a cuestiones inclusive muy urgentes que tenemos en nuestro país, que tienen que ver con la declinación de la educación y la exigencia de mejores productos, de mejores productos periodísticos, me refiero. ¿Me entendés? Entonces pues, es complejo, no es para decir dinamito todos los medios de comunicación. La BBC hace no, años que, que está, y en la guerra de Malvinas, ¿sí? no la censuraron en absoluto. ¿Viste? Más allá de que vos sabés que lo primero que hace un, un Estado es, en una guerra, enseguida se concentra y se abroquela. Ahí no ocurrió. Y... Por supuesto, por supuesto que no es un tema de, de, de dinamitar, sino de darles libertad. O sea, y que si la libertad lleva a que den contenido de educación, está bueno que den contenido de educación. Y si, y si no dan, si... Y si dan ba contenido basura, y perdón, eh, lo digo con todo respeto, pero una operación uno pensaría a priori que es una, es un contenido basura. ¿Qué haces con eso? Yo te lo preguntaba. ¿Desde un medio estatal o de un, ustedes... o de un medio de comunicación? ¿Desde un medio, Desde un medio en general? ¿Qué haces? ¿Si ¿Que, que lo hagan? Sí, la decisión de, del propietario de ese medio, sí. Que Yo los estar, lo, pregunto, lo vas a estar limitando, sí. no puedes estar limitando. Eso es limitar la libertad de expresión. No podemos Pero hacer eso. O sea, también, 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 hay, también hay, hay una ciudadanía, un consumidor, que decide mirar eso, por algo sí. de contenido basura. O sea, hay que sacarse la careta, porque si no es fácil no, venir a venir, venir acá, acá venir, acá decir, venir acá, venir acá, venir acá a decir, no, porque Gran Hermano es contenido basura porque no da educación. No, miren, Gran Hermano tiene un montón de rating y la gente lo usa como un mecanismo de entretenimiento. Yo no considero que es un contenido no, basura. No, no, yo tampoco, yo tampoco. A las operaciones cuando y construyen algo que realmente bueno, no es real y se construye como real y la gente no tiene por qué saberlo bueno, hasta ¿quién? que puede discernir que no es real consume eso como si fuese verdad bueno el tema es que tenemos que respetar la libertad de expresión también o sea el tema es sí, el concepto operación me, choca, y mí, eh, me, me operación me pasó a mí me pasó a mí me escribieron de un portal de noticias para decirme que hay un video mío circulando que estoy con unas chicas o sea. <laughs> bueno muy bien qué sé cuál es el problema ¿Te el santero, le digo, ¿Qué, no? qué medio fue que van extorsionando Claro. O sea, si lees los siguientes mensajes, parece también una extorsión. Lo que pasa es que yo no le seguí el juego, pero o sea. ¿Portal chiquito? Es un portal chiquito, o sea, no, no me lo tomé con gracia. Dice ser una agencia? ¿Por qué lo.? Por qué lo <laughs> sí. Te puedo hacer, ¿te barren, puedo hacer no. una pregunta a ver si Mama. vos tenés una. Tenés una real? conclusión sacada. Sí. ¿Por qué les insisten tanto a los liber, liberales, libertarios? ¿Cómo te digo? Como sí. quieras, como. Bueno. Vos sos libre de decir como quieras. A los liberales Somos tan con, con las mujeres. O con, o con la vinculación con el sexo. Veía que una candidata también, títulos de que, no sé, bueno, tenía que Bueno, o no bueno, está bien, fans. pero para eso, eso, lo... eso es parte de la libertad de expresión. Sacan noticias que no son ciertas... Que... ¿Por, qué lo, ¿Por qué los asocian tanto a lo sexual? ¿Tenés una conclusión sobre eso? Porque no tiene otra cosa para inventar. O sea, calculo que, no sé, que dará clics en los portales inventar ese tipo de cosas. No, no, te pregunto o sea, no, realmente. No. Hoy me lo pregunté. El otro día que creo que, 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 que lo hablé acá en este programa, el tema es el famoso tema de los favores sexuales. Yo nunca sí. entendí cuál era el favor sexual, cuál era el intercambio. Nunca fue claro. Se enojó mucho Javier Milei, ¿eh? porque se dio espacio también. Y porque el tam, también se le se tenía faltando el respeto hacia, a hacia personas que están dentro del espacio, o sea, que las Amiro, relacionan estás... con esto de manera directa o indirecta. A o sea mucho. que a veces, o sea, decís, y a veces son mujeres. Y que, quedó, que No quedó en ninguna denuncia, nada de, en si, nada. No, no, de pero oficia. vos. no había nada.

no, acá lo, acá lo tenés, lo podés, Disculpa, no, 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 acá lo, no, lo no, tenés, lo puedes, no, no quiero que lo muestres para lo no, cara, no Es una extorsión. Pues si querés léelo, léelo y no digas la importar portal para no en campaña. ¿Puedo leerlo Léelo, sin, sí, decir les, quién? sin decir quién. Hola, ¿cómo estás? Me dijeron que te pueden operar con un video con algunas chicas. No sé, es el dato que tengo. Jaja, ja, le ponemos. voz. ¿Puedo? Contestar? Sí, lees. Es un... Esto es fantástico. Jaja, ja, pero no estoy casado. ¿Cuál sería la operación? Claro. Claro. La, la persona le responde nada, supongo que envidia. En rigor me dicen. Uh, Agua, el... con, voy a decirlo. La palabra que utiliza, la expresión grosera que utiliza es: en rigor me dicen que controlas. Fuerte. ¿Con más de una al mismo tiempo? Pregunta Ramiro. Ah, te gusta. <laughs> o sea te digo que... que estás muy no, en porque. Está muy preocupado. Pero, pero, pero no puedo, para seguir, seguir. Mira, Moncho. Sí, dale. Querido, hay video de Ramiro Marra con putas. Lo van a operar, me parece. Es sí. literal. De un capo de la Exide, me lo dicen. Y esa, para, esa persona se presenta como periodista de una agencia. Sí. sí. De hecho, <laughs> o sea, bueno. su usuario es el nombre y de la Y es una cuenta con que muchos seguidores, mejor, ¿no? no es, una roma, cuenta fake. es una cuenta con muchísimos seguidores. ¿Sabes si ¿Ah? es una pileta? Creo que tuve una buena performance una vez. Ya es un chiste, ya es un chiste. No, 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 no ya sé. que me una o que lo no, empiezan sé. no. a buscar. No, pero trato de preguntar, ja. ¿Y qué te Bueno, Insiste, disculpen, pero insiste sí, en los mensajes. Lo de Marra son con escorts que van a la casa. Ah, bien. <laughs> o sea, prostituta de alto vuelo. Qué locura. Hay que pagar eso, aparte. Digo, ¿no? Hay que tener... Sí, yo soy medio ratón, aparte, no. Por ahí ah, es alguna no de las chicas que te quiere sacar dinero o vendió algo a Juntos por el sí Cambio lo o a los K. Pero viste que. Alto viral tu ah, post sobre lo que te comenté de las chicas. Ah, ah pero ya está lo, posteado. Lo, lo, lo mandé a un Twitter, lo mandé a Twitter en la primera parte, no todo, no. La premisa la de acá. A bueno, completa. dice Ramino, ahora va a tener que aparecer el video. Y creo que sí sale, ¿eh? ya pierde efecto, pero no creo que lo saquen, no les sirve. A ver. El MEL, pero tal vez podés ver que es un portal que se conoce. Sí, sí, no, no. lo conozco. No es que no es que es un portal los que hacemos periodismo. Eh, lo o sea, puede ver la, en... cantidad, la cantidad de seguidores y todo. El, eh, esto tiene casi, casi... 60.000 seguidores, es una agencia que es conocida, en el círculo la conocen, yo creo que la consume mucho círculo otra. rojo. Pero, ¿sabés cuál es el punto de lo que estamos contando? ¿Cuál es el límite? Porque vos me decís, yo ya sé que me están extorsionando, pero para vos, aunque sea una extorsión, es libertad de prensa. Yo me lo tomé con gracia, o sea, porque la verdad que no me afecta. Capaz a una persona que tiene familia y que toma esas acciones, sí le genera un daño. A mí esto no me genera un daño. O Claramente que está mal, o sea. Tampoco naturalicemos que viralicen algo de tu intimidad donde vos puedas estar desnudo. Porque aunque no te afecte en tu imagen o en tu performance masculina, como hombre o como persona, digamos, tu intimidad y tu desnudez es algo tuyo. Nuestro espacio político. Acuso, eh, fue acusado de hacer favores sexuales no entiendo de qué y salió en varios portales sí. en varios canales de televisión sí, claro. y nunca estuvo sustentado solamente en la declaración de una persona que cuando preguntaron cuáles eran las pruebas escala, dijo likes, likes y retuits dijo no me dejas decirte algo sí. acá escala porque vos sos legislador y sabés que esto es un delito es una extorsión sí. a vos no te van a sacar plata pero de. sí o sea me pareció tan ridículo que me parece hasta no, 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 no lo tomé con seriedad, no, pero, pero entiendo que, que tener, a alguien claro, le puede afectar. Que Naturalizarlo. La responsabilidad de no. la palabra. Además, ¿No ¿sabes en qué público, le pasa a mucha viste, gente, no solo a los políticos? He conocido también sí. en el mundo corporativo estas cosas pueden claro. dañar la imagen claro. de una claro. persona que está tratando de hacer carrera en el mundo corporativo. Sí. Sí, pero claro. vos, vos, Marcela, preguntabas cuál es el límite. Eh, hay que aclarar. Bueno, primero, todo, todo pinta como una extorsión esto. Claramente. Esto fue, fue hoy a la de mañana, ¿eh? me levanté con estos mensajes. Segundo tema. Bienvenido eh, a la política, ¿no? También <laughs> quieren causar daño, digo, cuando yo antes hablaba de operaciones, es, bueno, operan para causar daño, digo, en no el es grave. que operan para esto otra cosa. Es una cosa. extorsión. ¿eh? Pero, digamos, para no afectar la libertad de expresión, eh, el límite es posterior. Es decir, nunca hay un límite anterior. El único claro. caso que conozco, y a lo mejor Carlos me corrige porque él sabe más que yo de esto de censura previa en democracia fue la de Tato Bores en los 90 Con... cuando la jueza Servini jueza... le pide a otro jueza juez buru -buru -buru -buru. que impida salir un programa al aire. Claro. Y eso lo prohíbe la Constitución y lo prohíbe el Pacto de San José sí, sí, de Costa Rica. Sí, sí, sí. Es claro. ¿Qué correspondía? ¿Vos crees que en el programa te iban a ofender? Bárbaro, el programa se emite y, y, después, y después tenés después de derecho te, te tenés que a, a tu golo, ofensa. accionar y demás. Exactamente, claro. entonces... Uno no puede limitar esto. Ahora, si es una extorsión, sí, lo denuncias a la justicia. Pero después, lo que, por eso yo separo el rol del Estado que aplica las leyes con el rol del periodismo, que es, bueno, acá se rompieron los códigos de ética, acá se... digo, todo eso no existe más, lo, lo, los manuales de estilo. Eh, no, por eso, eso yo hablaba eso, del, decís, del periodismo del siglo XXI la, y el Yo me quedé XIX. pensando en la pregunta por lo de tu opinión personal. Sí. Y es cierto, hoy hay libertad de expresión. Puedes decir, bueno, políticamente yo creo esto de este medio. No quita que yo no respete absolutamente lo que, lo que son las reglas de juego. Pero obviamente, a ver, porque soy un hombre de la política, digo, yo tengo opinión política sobre todas estas cosas. Una cosa es la opinión política. Eh, que, que además es mía, y esto significa que puede estar equivocada. Digo, es lo que yo opino. Ahora, distinto es, como funcionario público vos tenés que velar por la libertad de expresión, aplicar las leyes vigentes, y en todo caso nosotros tenemos un mecanismo sancionatorio donde hay todo... Eh la defensa, la exposición de cada parte y hay un directorio que vota y después si no te gusta lo podés recurrir no. y después hasta podés te, ir a la un observatorio ¿Eh? también Tenemos un observatorio que ese funciona sesgadamente. Exacto, bueno, sesgadamente. Pero a lo que voy es, hay más de un observatorio. Nosotros tenemos uno. Bueno, no, no, no <laughs> me refería al que estaba la que ahora está en, en la mujer del que nombraste vos, que no, no La mujer del caballero, ¿está? De Cintia, no sé quién es. Ah, Digo, también? sí, te, te, te estás refiriendo a la Defensoría. Es, a ver, la de la. De la... Pero hay, hay, no, hay miradas, hay miradas. Eh, no, pero yo ejemplo. leo los informes, ¿sí? No, 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 digo, cuando uno trata determinados temas, esos determinados temas tienen miradas. Ahora, esas son recomendaciones. No son. Eh, no, no pueden aplicar sanciones, son recomendaciones. Entonces, en, en, en el mundo, qué sé yo, de la política de género hay una variedad de miradas, claro. algunas son más de un extremo, otras son menos, pero son todas recomendaciones. Que además van cambiando de acuerdo a la época. Por, el, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. No, nosotros no nos metemos con el lenguaje inclusivo. Las recomendaciones en general tienen que ver con violencia de género, cómo tratar eh, temas que tienen que ver con consumos sí, problemáticos. El es un, es violencia claro, de género. Consumos es, es problemáticos. Ahora, la mirada de hoy. Seguramente va a ser distinta a la mirada dentro de tres años claro. y es distinta a la mirada de hace diez años. A ver cuando se discutió en la Argentina la ley de divorcio en el 87 mm. fue un escándalo. parecía que el mundo se venía abajo. Veinte años después salió la ley de matrimonio igualitario con fritas, digo, con menos discusión. Sí, es que como la el sentido de del humor, ¿no, Gustavo? Que hoy eh, no se puede poner cosas que en los noventa salían con sentido del humor, como si fuese algo... Además, eran lo, 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 los bueno, reyes del sentido del humor. Correcto. Lo dijo Tinelli en un pero, reportaje que dio pero, en este a mismo ver, canal. No está cuando ni divisó. bien ni mal. Van cambiando las costumbres, van cambiando la concepción que cada uno tiene. Y uno se se Cambia tiene... la cultura. Exacto. Ahora, el límite no puede ser mi punto de vista. Ni puede ser mi opinión personal ni mis gustos. Siempre el límite es la ley, nada más. Totalmente. Gustavo, muchas gracias. No, ¿Eh? Ha sido gracias. un placer la charla. Siempre con respeto charlamos y escuchamos todas las voces. Ramiro. Bueno, yo quiero contar que sufrí. ¿Te está escribiendo el distorsionador en vivo? No, no me escribió, ah. me fue a la mañana a la charla. Ah. Eh, quiero contar que yo sufrí la, la falta de, de libertad de expresión desde que asumí como diputado. Tuve dos sanciones: una de la Comisión de la de Valores por hacer videos de YouTube hablando de finanzas. ¿Por qué? Porque decían que no tenían la idoneidad suficiente para hacer videos de YouTube. ¿Por qué? Eso fue en diciembre, a los siete días. ¿Por de... qué no tenías? ¿Te vendías como un cargo que no tenés? Claro, un decí, título... decían, decían como que yo no, no tengo la, la capacidad de, de hacer esos videos. ¿Por eso fue literal? Por eso está, tengo una, una. Obviamente fui a la justicia ordinaria y estoy apelando a esa decisión de la Comisión de Valores porque es ridículo. Hace 23 años que soy broker de bolsa. ¿Y, y te, pro... o sea, te quitaban.? Eh... ¿Qué hacían O sea, como medida? Porque Me pusieron dos millones, no millones de pesos de, de multa. Tengo. ¿Se hizo público en su decidido momento? Ahora, no, sabía, no sabía que eso era muy O sea, ahora en la Cámara, la Comisión de Valores, ¿no? La Comisión de Valores, sí. Eh, y después, bueno, hace poco creo que lo conté en este programa, que el INADI me dijo que yo era parte del discurso del odio por usar la palabra piqueteros, por, por ser parte de un movimiento que no quiere piquetes en Argentina. O sea, ustedes los que están haciendo la encuesta ahora de. ¿Y ¿Cuál es tu sanción? Día 24, todos los que ponen piquetes están discriminando. La, la vamos a actualizar la encuesta. La podemos poner para que la gente sepa qué estamos preguntándole y, que se, y vos del otro lado que te enganches. Queremos conocer tu opinión, obviamente es una muestra por redes sociales. Eh, ahora la ponemos en pantalla, pero Ramón, ¿tenés información? Sí, a ver, Marcela. Ah, la noticia... te, agarré, te agarré, te agarré. Pero justo. por favor, siempre estamos acá. En la noticia económica del día, viste que hay falta de dólares, bueno. El ministro de Economía, Sergio Massa, que hace viajando al exterior buscando dólares. Por primera vez comunica Hacienda, el Fondo Soberano Saudí. Esta es una noticia que por primera vez en la historia se acordó una inversión para la Argentina en 500 millones de dólares. Firmado, obviamente, por el gobierno argentino. Esta es la imagen, esta fue la reunión de hoy. Y el eh, sultán encargado de todo lo que es el Fondo Saudí para la inversión. 500 ¿De qué? millones de dólares que esperemos de qué? venga en infraestructura. Ah, buenísimo. Bueno. Todo sirve, todo suma. todo suma. Esta es la encuesta donde le estamos preguntando qué te molesta más. Eh, si los piquetes y por favor que Lili nadie nos enoje, lo entendemos como una manifestación popular que ya está instalada como tal. Te diría que si es un sustantivo. ¿sabes? Es un sustantivo, claro. no sé, digo que nadie nadie se le ocurre Totalmente. decir manifestación concentrada de personas. La gente y popularmente sí. dice piquete. La inseguridad. No, puede pasar, se corta la calle, no poder comprar dólares, Lili. O la guerra no. del salario versus la inflación, que siempre la pierde del salario. Está sí, no Adrián matarán. Sack con nosotros, nos está esperando de los Estados Unidos, porque obviamente el centro de noticias desde el ala económico viene de allí hoy. Hola, Adri. Hola, hola, ¿cómo estás? Estaba escuchando piquete y me acordaba de los tres chiflados, ¿te acordás? Que hacía ese sí, piquete. piquete. Oh. Ese es el que más me molesta. Si está, si está esa opción en la encuesta... Eh, voy por esa. Los otros, bueno, ya no, nos vamos acostumbrando, ¿no? Contame eh, las novedades del día. De... Bueno, te cuento las novedades <laughs> del día. Eh, el ministro Sergio Massa está entre, eh, aquí en los Estados Unidos y, entre otras cosas, eh, bueno, está manteniendo reuniones eh, bilaterales con eh, gente del Departamento de Estado no de los Estados Unidos y con el asesor de Joe Biden. Eh, Juan González. Esto es muy importante. Cada vez que viene el ministro aquí, ya vamos por la cuarta o quinta visita, por pues una, una de las visitas eh, en las que no estuve. No llevamos y, ni un año. Eh, bueno, eh, lo que trata. De masa. No, no, no llevamos ni un año. Esto Cuatro fue veces. a mediados del año pasado. Claro, sí, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, en este caso en particular no es que fue una visita de emergencia o exprofeso eh, para conseguir un acuerdo con el FMI, sino que es parte eh, de eh, las reuniones que hace el G20. Todos los ministros del G20 Bien. están acá. G20, ¿Y qué se consiguió? Y que Argentina es parte, desde luego. Porque, viste, acá somos muy, bueno, muy ahora... argentino-centrista. Sí, Queremos sí. saber en bueno. qué nos benefició esto. Show me the money. Bueno, vamos a tener... Vamos a tener que esperar al día de mañana en el que el ministro Massa se va a reunir con la número dos, eh, la subgerente del FMI, Gina Copinat, eh, con quien bueno, Que no está en número dos, me decían, de, de... ¿eh? En número dos son los papeles, pero bueno, me decían sí. que está pisando fuerte en la carrera. Sí, es un número. Del fondo. Es un 1.5, digamos, ¿no? Ahora que Cristalina Gheorgheva la vemos un poquito temblar en la conferencia de prensa que hoy dio y en la que habló eh, de Argentina y evitó decir la palabra ajuste, ¿no? Trató de usar algo parecido a la sintonía fina en su inglés con acento búlgaro, no estaba hablando de ver cómo la Argentina justamente va a ser para afinar sus políticas, eso fue lo más parecido al español que usó eh, para ponerla en sintonía con ver cómo se hace para financiar sí. la meta más dura que ha puesto el FMI, que es la del déficit, del 1,9%. Yo te digo, no que sé no qué es más complicado, ¿Sí? si eso o cumplir con la cantidad de reservas que le habíamos prometido vamos a conseguir. Igual no pasa nada, nos van a perdonar, no les queda otra, pero está difícil las dos cosas. ¿eh? Sí. No, pero a ver, la, la meta de las reservas sí es más flexible y hasta ahora el argumento de la falta de dólares por la sequía fue aceptado por el propio Joe Biden. ¿Sabéis que me contaban, Adri? Que no sé si de eso. De eso sí. escuchaste, porque es importante. De hecho, en Estados Unidos están muy pendientes, no porque dependan de nosotros, pero digo, lo que Argentina pueda exportar en materia de agro también es un jugador más dentro del mapa mundial. Me contaban que la Bolsa de Rosario. Subió su proyección negativa de impacto de la sequía y ya supera la pérdida de 20 mil millones de dólares o del equivalente a. ¿Se habla de algo de estos sí. números allá? Sí, mira, justamente en un accidente en la traducción, ya que hablamos de traducciones, he visto en un cable de aquí que lo tradujeron al dólar agro, ¿sabes cómo lo tradujeron? Como SOAR. SOR en inglés significa agrio. O sea, no habrán entendido que era agrio y le pusieron bueno, agro. No sé, es eh, bastante agrio, agrio el tema. Entonces... Está bien, te digo, sí, capaz justamente. que ustedes están más acertados. sí, sí. 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 Mira, no sé. La verdad es que ahora no hay demasiada expectativa por lo que pueda hacer Argentina. La expectativa está puesta más bien en lo que va a pasar con las elecciones, claro. donde acá creen que, bueno, no va a haber un giro a la izquierda. Si ¿sí? un giro, va a ser hacia la derecha. Adri, entonces por ese lado vamos, a, vamos a incluir juego, en, ¿no? en esta a conversación a Ramiro Marra que nos está escuchando. Ramiro, ¿qué podemos, no qué uh -huh. podemos esperar del Fondo Monetario? ¿Qué podemos esperar realmente de la Argentina, de la Argentina que viene? que acá por lo menos lo que hemos escuchado es que los economistas dicen se necesita fondo externo. Mira, lo que yo creo que pasa es que siempre estamos dependiendo de lo que pasa con el fondo y tenemos que depender más de lo que hacemos nosotros. No podemos ir a pedir auditorías porque no tenemos la capacidad de determinarlas. Nosotros tenemos una postura de que vamos a ser mucho más estrictos de lo que plantea el Fondo Monetario, que de una política fiscal mucho más estricta. O sea que lo que cuenta Adri que es que ya se está negociando no cumplir tampoco con la meta del déficit fiscal, ustedes no solo la cumplirían. Sino Mira. que la van a hacer efectiva. Exactamente, porque lo que están haciendo cuando dicen que no van a cumplir es tirar la pelota para adelante, porque saben que tienen a un fondo monetario atado, porque el fondo monetario tampoco tiene mucha sanción para poner. No va a declarar en default a la Argentina. Nosotros te lo digo, estamos... Y aunque lo haga, digo... Aunque ¿qué la, no, que no cambia Los argentinos estamos ya estamos acostumbrados. O sea, ya hemos entrado en default una vez... Más. Es parte, es parte de, una, de una construcción política y de, de hacer buena letra para ir y conseguir otros 500 millones. O sea, la realidad es que no quiero criticar a Massa porque, al fin y al cabo, es el único de este gobierno que labura. El y resto sí. no sé dónde están. O sea, uno no sí, puede compartir pero... muchas cosas que hace, pero por lo menos va y trata de, de hablar con el fondo. Los anteriores apenas hablaban. No sé que, cómo lo toman en Estados Unidos, tal vez es, es más común allá. Acá el presidente ayer tuvo agenda y fue polémica. No sé si tenemos el tweet de Alberto. Alberto contó que dio clases ayer. Y sacó una foto con Luis Delía. Sí. La vi en Twitter. Y Delía hasta le ofreció, le dijo que sea no vicepresidente por, de Pero Alberto, ¿esto está haciendo Alberto? Volvió a dar clases en la facultad. Son todos académicos. Bueno, bastante llena el aula la tiene para lo que es Alberto. <laughs> sí. Yo pensé que no iría nadie. Eso, eso no es por el profesor, sino por la cursada ¿no? para no perder la materia. Es como un mundo paralelo, ¿no? Y mientras tanto el presidente, no, es que en una nación en donde todo está relativamente bien o en orden, en, en orden en materia económica, en orden donde la gente no está pensando que, que no llega a fin de mes, en donde la pobreza no te crece y no están en niveles de, de entorno allá al 40 o la inflación en 7%, te podés dar estos, es un lujo dar eh, cátedra en la UBA, es un lujo, pero la verdad es que no sé si estamos para esto. No sé, creo que hay, otro, hay otras urgencias. Yo me lo pregunto. La política, mientras tanto la política. Contábamos al comienzo del programa que eh, vamos con las encuestas. Imagen positiva, porque tenés por un lado que te conozcan y por el otro lado que los que te conozcan te quieran. Vamos a decirlo de esa manera fácil para que lo entiendas del otro lado. Eh, hay mil encuestas. Una de las últimas tiene que ver con la medición de imagen positiva de los principales referentes que hoy entiendo podrían llegar a ser presidenciables. No sabemos todavía quién va a ser candidato, salvo algunos que ya están lanzados como Bullrich, Larreta y Miley. Lo ponemos en pantalla, por favor, y lo mostramos. Imagen positiva de Vidal, 45,3%. Superada, según datos de Taquión, Ramón, Sí. Eh, es la que supera en Juntos por el Cambio. Esta es la carrera electoral. Es la que supera. Y es la que hasta ahora aparentemente podría dar una marcha atrás en su candidatura. Sí, que siempre recordemos, ¿no? Imagen positiva no son votos. No, no. Puedes tener una gran imagen positiva de Facundo no Manes, pero, pero vas no al número vas. y. claro y Pero sin embargo, Manes no es el de mejor imagen positiva. El que le sigue, o el que sigue, y no es dentro del Espacio Juntos por el Cambio, es mi ley. Claro. En esta encuesta, ¿no? Estamos, si le creemos o no. Yo te pregunto, Ramiro, ¿le creemos? Están pero... atrás, cabeza a cabeza, Cristina y Macri, los caballitos. Creo que lo de Miley se queda corto. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que, que nos acompaña a nosotros y que nos ve con, con buena imagen, no contesta encuestas. Está, claro. está preocupada por hacer otro tipo de cosas más que estar contestando encuestas de los políticos que saben que no funcionan. O sea, entonces, Sí, eh, Igual, mirá estamos que cerca... mucho más arriba de lo que dicen las encuestas. Y aparte, otra cosa, mucho nosotros más... no pagamos ninguna encuesta. Como no pagamos ninguna encuesta, ah, bueno. nadie nos juega a favor. Yo te lo tomo, pero en general cuando vos mirás las encuestas sí se ve que está muy cerca la imagen positiva de Bullrich con Miley. O sea, esa coherencia se ve independientemente de la marca de la consultora que, que observes. Y también es cierto que están muy cerca Cristina y Macri. En, en, bueno, ni no hablar Alberto, ¿no? Pero digo, en, es, en esas carreras hay una, una simetría con otras encuestas. ¿Por qué pensás que esto es así? Porque claramente se está discutiendo otra cosa en la Argentina hoy de lo, de lo que se venía discutiendo en los últimos 20 años. Macri y Cristina venían teniendo esta falsa grieta de, de hacer yo soy el opositor al otro, pero al fin y al cabo las medidas que fueron tomando a lo largo de sus gobiernos no, no fueron en línea. Es más, lo que estamos viendo este último año es una reacción de Macri al darse cuenta que esa estrategia no le funcionaba más y que la demanda, la, 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 la sociedad le estaba viendo otras demandas. Y ahora, cuando vemos un Macri defendiendo cuestiones liberales que no lo hizo durante la campaña del 2015. Bien, vamos a, a ver los resultados de la encuesta, ¿te parece? De la encuesta de Para Que Sepas. Lili, te toca, sí, tac, te paso la varita mágica, votás vos. A ver. Te toca votar. ¿Qué votás? Yo ¿Qué voto por salario, ¿qué te molesta y acción, más? Marce. ¿Te molesta más que tu salario pierda contra la inflación? Sí, totalmente. Bueno, votamos. A ver. En vivo. Vota Lili Caruso, la prossima presidente indipendente? Ah. <laughs> Chicos, a ver el enanito que está ahí detrás, estamos, ¿eh? el hámster que va corriendo detrás de la rueda. Ahí, ahí está, ahí votó. Mira, voy primera. A Tenía ver, razón. actualización. Ramón, mira. Y con el 47,7% de los votos, salario mira. versus inflación ha sido liderada en nuestra encuesta, que por supuesto insistimos, es una muestra de quienes nos ven sí. y que tienen ganas son... de votar en redes sociales. Pero ojo, porque la inseguridad, que es lo que venimos diciendo hace rato, está muy cerquita, ¿eh? 42,7%. En, en la mayor parte de esos estudios, es que porque yo temor. mucho. Eh, nosotros no, creo. Eh, son, son los más. dos que están más presentes. Y un poco más abajo, un poco más abajo, ¿Hay la más? corrupción. Claro. Pero la inseguridad siempre arriba de la corrupción. Sí, sí. Siempre. Sí. Sí. En todas las encuestas. qué referís? ¿Alguien corrupto bueno, que te metan un balazo en la cara? Sí, claro, ah, eso. Es el tema. Es la, que te maten a tu familia. Ese que... es el tema. ¿Esto va en línea con lo que vos pensás? Por supuesto que salarios versus inflación, porque eso se le puede poner otro término, que es pobreza. Cuando el salario no alcanza la inflación, o sea, y el tema más importante de la Argentina hoy es la, es, es, es la pobreza. ¿Qué, ¿Qué expectativa tenés de inflación de marzo, que se va a conocer el dato mañana? Cualquier número que salga es muy alto. O sea, después de sacar el decimal, ya uh -huh. cuando estás en estos números, ya es parte de un ¿Y juego abril, casi. ¿Cómo lo ves? Va a seguir mal. O sea, no hay, no hay nadie que esté cambiando la tendencia. ¿Qué, qué tan mal? O sea, la inflación, si no no hay ningún tipo de control. No, pero no control de precio, control de la emisión monetaria, no va a ningún no lado. No va a pasar. Te pregunto, o por lo menos no pueden hacerlo ahora. Eso es lo que dicen. Yo te pregunto, ¿alguien que te ve del otro lado, que escucha decirte eso, qué hace con el dinero? Con el dinero, yo no llamo dinero al peso. Bueno, el papelito. ese de color, ¿Qué y, hacemos? Y es para, para los que no tienen la, la capacidad de, de ahorro, es tratar de consumir rápido para que no te aumenten los precios. Ir y comprar, como recién veíamos el video que estaban haciendo, y mirá, sí, comprate tres aceites. O sea, porque es la manera de, 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 de cubrirse de, de las futuras de eh, aumentos de precio. Esto hasta diciembre lo ves de esta manera. Sí, después? O sea, eh, después cambia la Argentina. Estamos ganando una, una batalla cultural, ideológica, y queremos cambiar el rumbo de la Argentina. Y creo que hay muchos que nos están acompañando también en otros espacios políticos. Sí, se observa, se observa. Eh, nos empiezan a copiar también. Eh, digo, Está bien, si se copian y para bienes, eh, no, no tenemos problema que se copien. Pero nos quedamos preocupados. Igual no, bueno, no, nos, nos podrán imitarnos, pero igual no jamás. Nos quedamos Ajá. preocupados por, por lo que te quieren, lo, la extorsión que te quieren hacer. Así que acá, de verdad, lo digo ahora seriamente. Sí, yo no me lo tomé, no me lo en serio porque a mí no me afecta, porque bueno. si un me soltero, una persona con familia, capaz esto. Es para atender, ¿eh? es para atender, tenés mm. siempre este espacio para poder Gracias. hacer pública cualquier inquietud o preocupación. Nos tenemos que ir, se terminó el programa, pero nos reencontramos mañana porque tenemos mucho más para que sepas. Así que a las 6 de la tarde te esperamos mañana. Quédense bien, en la continuidad informativa de A24. Chau.